Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí poder participar de esta sesión extraordinaria pública de la Academia del Mar en conjunto con el CARI para rendir homenaje al almirante Stormi en el centenario, en el año del centenario de sus famosas conferencias sobre los intereses que tiene la Argentina en el mar. Para dar una semblanza de una persona, a veces no es necesario dar toda la biografía, que muchas veces se repite y en el caso del almirante Stormi es bastante conocida. Yo voy a hablar de algunos aspectos, no del todo conocidos, de segundo Stormi. Fíjense esa frase de él que revela cuál era su postura, su actitud hacia el mar, ¿no es cierto? Si se enseña en las escuelas la geografía de la Pampa del Chaco, ¿por qué no se han de enseñar también las nociones del mar argentino y de las riquezas que encierra? Este es el mapa que refleja lo que la Argentina tiene como jurisdicción en los espacios marítimos que le son próximos, y en gran parte se lo debemos, yo creo, al almirante Stormi, por su influencia a lo largo de los años. Como digo, en este año, en junio, 8 y 12 de junio, 100 años. Yo voy a tocar 4 o 5 aspectos nada más de sus estudios de magisterio, las comisiones que desempeñó, y acá permítanme que apele a la doble acepción de la palabra comisiones, en tanto comisiones navales, pero también algunas comisiones de las que participó, la controversia sobre el Beagle, como fundador, que lo fue de algunas instituciones, inclusive alguna que hoy perdura, y la política, que creo que es la parte más jugosa. Bien. Hay algunos aspectos que no son demasiado conocidos, por ejemplo, cuál era el segundo nombre de Stormi, que como muchos de ustedes sabrán, era efectivamente segundo, a juzgar por el certificado de bautismo que presentó en la Escuela Naval, donde aparece como Rosa II Stormi. Rosa era el nombre de su abuelo y padrino de bautismo. También sus hermanos son poco conocidos, entre ellos había un eminente intelectual de la Universidad de Tucumán. Tampoco es muy conocida la anécdota de que Sarmiento, cuando fue a Tucumán, lo vio siendo un bebé, le tocó la cabeza y dijo: este bebé va a llegar lejos porque tiene cabeza grande. Esto contado por un familiar suyo. Y el parentesco con la poetisa suiza Alfonsina Storni. Habría que investigarlo, pero ella era nativa de Capriasca, un pueblo vecino al de donde provenían los padres, el padre del almirante. Dejo de lado otros aspectos poco conocidos, como son el ingreso en la Escuela Naval y su vida de cadete, los aportes al derecho internacional, sus opiniones y estudios sobre la cuestión Malvinas, etc. Para concentrarme en esto que les dije, los estudios de magisterio, las comisiones, etc. Por algún motivo, su madre se establece en la ciudad de Santiago del Estero, siendo como fue que se habían casado y Stormi y sus hermanos habían nacido en Tucumán. Allí, segundo se incorpora en la escuela de aplicación, donde finaliza la escuela primaria, y luego estudia magisterio en la Escuela Normal de Maestros hasta el tercer año, en 1893. Lo vemos en primer año, en el curso de 1891, inscrito con su primer nombre original y obteniendo la calificación de distinguido, el único con esa calificación entre sus 6 condiscípulos. Previamente figuraba con la misma nota en los exámenes de 1890 y egresó en consecuencia primero de la promoción del sexto grado de la escuela de aplicación. En el segundo año de la carrera de maestro fue con la misma calificación de distinguido, segundo en el orden de mérito, según lo comprueban los exámenes de 1892. Cuando estaba en el tercer año, el último, a raíz de lo que el director del establecimiento llama una marcada tendencia a desobedecer de las maestras de primero, tercero y quinto grado, que se traducía en la negativa a concurrir a las reuniones de crítica pedagógica de la escuela de aplicación y que fue apoyada por algunos de los alumnos maestros, Rosa Stormi es expulsado por resolución ministerial del curso de tercer año, el último, junto con sus compañeros Facundo López y Pánfilo Noriega, cito, por haber sido los promotores de los escándalos producidos a principios de mayo. Fin de la cita. Formó parte de varias comisiones, como dije. En principio, la Comisión de Propaganda del Congreso Científico que organiza la Sociedad Científica Argentina con motivo de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Y es miembro de ese propio
Congreso Científico, como secretario general de la sección de Ciencias Navales que presidía Manuel García Mancilla, director de la Escuela Naval. En ese año se lo designa en la Comisión Naval a Estados Unidos para trabajar con la Casa Bethlehem en la Subcomisión de Artillería y Corazas. Esta comisión le trajo muchos dolores de cabeza por su comportamiento de una honestidad insobornable. Años más tarde, al defender en un tribunal de honor al alférez Moreno, destacará el comportamiento también inflexible de este en exigir las calidades contratadas a pesar de todas las insinuaciones de los fabricantes. Se trataba de la construcción de los acorazados Moreno y Rivadavia, los mayores dreadnoughts del mundo según la prensa norteamericana de la época. En los Estados Unidos hubo una polémica, levantada por el senador La Follette, sobre la cesión de los planos de artillería y de tubos para torpedos. El affair habría involucrado la fuga de secretos hacia la Armada Argentina, lo que llevó a reunirse al almirante Domecq García con el presidente de la Bethlehem Shipbuilding and Steel Company, Charles Schwab, a principios de 1911. Stormy fue designado para hacerse cargo de la inspección de la coraza y de artillería e informar sobre el tema. Hospedado en el Willard Hotel de Washington para visitar Pittsburgh y Bethlehem, junto con el teniente Díaz Pumari, hizo algunas declaraciones a la prensa, no sobre su misión, pero sobre el país al que pertenecía, que vale la pena reproducir. Argentina es considerada un país marítimo y nuestro gobierno ve la necesidad de construir una armada fuerte. Argentina es mayormente un país agrícola, siendo sus principales bienes de producción ganado y granos. Nuestra población es de 7 millones y los negocios son muy buenos. Lo que necesitamos es capital e inmigrantes que se establezcan y se hagan ricos con el país. Hay mucho capital extranjero invertido en mi país y mientras cerca de 50 años atrás el sentimiento anti-extranjero era fuerte, hoy nos damos cuenta que tenemos que tener extranjeros para establecerse y construirlo. Sigue hablando Stormy en una entrevista periodística. Roosevelt es muy popular en la Argentina. El pueblo argentino siempre quiso tener un presidente como Roosevelt. Hay el mejor de los sentimientos hacia los americanos en mi país. Educación popular, manufacturas y casi cualquier factor de civilización y progreso han sido introducidos por americanos. Nuestra Constitución es casi una traducción literal del documento americano y nuestro sistema de la escuela pública fue copiado del modelo norteamericano. La doctrina Monroe, no tenemos miedo de ser atacados por países extranjeros. Ahí mejor dicho, la entrevista continúa, pero eso es lo más importante en mi opinión. A raíz de la elevación de un informe en el que otro de los miembros de la comisión quedaba mal parado, sufre a la salida del teatro un atentado con estoque que le provoca la perforación del pulmón y el consiguiente hemotórax, del que es operado allí mismo en Estados Unidos a principios de 1911. Todo el año 1914 es jefe de la Comisión Hidrográfica del Litoral Marítimo de la provincia de Buenos Aires con el crucero Patria, lo que le vale el reconocimiento de la entonces División Hidrografía, que le envía 5 ejemplares de las cartas 24 y 25 con que se resolvió obsequiarle, cito, teniendo en cuenta la valiosa cooperación prestada por usted al dirigir los trabajos de relevamiento que han dado origen a la confección de las mismas. Fin de la cita. El 30 de abril de 1917, por orden general 89, se lo nombra vocal de la comisión para estudiar y hacer un proyecto de reglamento general del servicio de practicaje en los ríos de la Plata, Paraná y Uruguay, que consulte los intereses de los armadores, agentes y prácticos. El 27 de marzo de 1918 forma parte de la delegación militar que participa en Chile de la celebración del primer centenario de la Batalla de Maipú, nombrado por decreto presidencial. Y en octubre del mismo año se lo designa, junto con Ezequiel Roldán, por el Centro de Navegación Transatlántica, Carlos Atwell, por el Centro de Navegación, y el doctor Horacio Vieira, asesor letrado de la Prefectura General de Puertos, como se llamaba en esa época, miembro de una comisión que proyectará la reglamentación de la Ley de Cabotaje 10.606. En diciembre de 1920 es designado comandante del acorazado Rivadavia y concurre con el buque a su cargo a los actos conmemorativos del cuarto centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes en Punta Arenas. La revista Caras y Caretas publica abundante material gráfico, pues embarca un enviado especial. Aparece Stormy en varias tomas fotográficas, departiendo con la señora Blanca Rasuri Vergara, apoyado sobre un guardamancebo, de espaldas, tocado con el bicornio, conversando frente a Valparaíso con sus invitados, en la típica foto de la plana mayor, donde destaca por su altura, etc. En 1923 participa como asesor naval de la delegación argentina a la quinta conferencia panamericana en Santiago de Chile, uno de cuyos temas a tratar era la reducción y limitación de los gastos militares
y navales. También en diciembre de 1923 se lo designa miembro de la Comisión Nacional Honoraria que preside Recio Moreno y en la que lo acompaña el capitán de fragata Jorge Vago para evaluar el trabajo de Oca Balda sobre aprovechamiento de las mareas en el Golfo de San Jorge, que había sido presentado por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires. El 30 de junio de 1925 es nombrado por decreto del presidente Alvear miembro de una comisión para estudiar qué escuelas poner en los terrenos donados por ordenanza número 76 del 19 de diciembre del año anterior de la Municipalidad de la Capital. La preside el capitán Galíndez y son vocales el director general de materiales, Abel Renard, y los directores de la Escuela Naval, de la Escuela de Aplicación para Oficiales y el de la Escuela de Mecánica. Como se sabe, la comisión se decide por la construcción de la Escuela de Mecánica, por lo que el decreto del 16 de diciembre de 1925 autoriza al presidente de la comisión para firmar la construcción con la firma Seminara y Compañía. Paralelamente, es elegido en 1927 miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica Argentina, cuando era presidente el doctor Nicolás Becio Moreno y bibliotecario el doctor Rinaldo Banossi, el 8 de abril. Para el periodo siguiente será elegido vicepresidente primero. En 1933, comandó la división naval que condujo al presidente de la Nación a Brasil. Participó en la delegación argentina a la Conferencia Comercial Panamericana del 26 de mayo al 19 de junio de 1935. También durante esa década fue miembro de algunas comisiones que analizaron los problemas del comercio con Bolivia, con Paraguay y con Brasil, intercambiando una variada correspondencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos. En cuanto a la controversia del Beagle, en mayo de 1905, volvemos para atrás en su vida, en 1905 debe ser alférez de navío más o menos, publica un extenso trabajo acompañado de 5 cartas náuticas en el boletín del Centro Naval titulado Trabajos Hidrográficos Argentinos en el Canal de Beagle. Previamente había sido designado por el Centro Naval para contestar la acusación aparecida en la Revista Marítima de Chile de que la Oficina Hidrográfica Argentina había falseado cartas en función del litigio. Lo que hace, la contestación, en el diario La Prensa del 24 de abril de 1905. Dice allí que no hay, cito, nada más patriótico y digno de encomio que el propender al engrandecimiento del propio suelo, y que el establecimiento de la verdad pura convendrá a propios y extraños, impidiendo a todos el incurrir en perjudiciales errores. La nota, bastante extensa, reproduce una carta náutica y la firma como segundo Storni, teniente de fragata, el equivalente al actual teniente de navío. Fruto de los estudios de 1940 es el informe titulado La delimitación argentino-chilena aún no realizada al sur de la Tierra del Fuego. Es un documento muy completo, con antecedentes jurídicos e históricos, en el que se compara lo dicho sobre las islas del canal de Beagle en los derroteros argentinos, chilenos e ingleses. Para su elaboración había pedido antecedentes al Ministerio de Marina, mencionando, entre otros, su trabajo del tema del año 1905. En abril de 1953 elabora todavía, recordemos que fallece en el 54, elabora todavía un memorial presentado al excelentísimo señor ministro de Marina contralmirante Aníbal Olivieri sobre la más conveniente delimitación chileno-argentina en el extremo sur de la Patagonia, estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego hasta el Cabo de Hornos. Como fundador, aprovechando la diapositiva, en 1916, junto con otros distinguidos intelectuales como Oca Balda, Juan Nájera, Ángel Gallardo, Marcó del Pont y Adolfo Holmberg, funda el Instituto Oceanográfico Argentino, que aspiraba a ser el centro de todos los estudios oceánicos del país y a tener una red de establecimientos menores en algunos puntos de las costas argentinas. Entidad privada, nunca tuvo apoyo oficial para la construcción de un acuario y estación biológica como los proyectados en 1927. En base a donaciones privadas, pudo tener un edificio de 2 plantas en Mar del Plata con un pequeño museo y sala de conferencias en la que disertaban científicos locales y visitantes. En 1939, esta institución produjo su proyecto más ambicioso en forma de un plan de estudios de todo el mar argentino. En 1934 fue uno de los fundadores de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, el 8 de octubre, junto con figuras tales como Ricardo Levene, Héctor R. Ratto, Emilio Ravignani y Benjamín Villegas Basavilbaso, academia que sigue funcionando hoy en día y que adquirió el carácter de nacional. Pero el plato fuerte es la política. Vamos a ver su relación con la política. Ustedes vieron que acá está acompañando al presidente Irigoyen, en una visita que hizo el presidente a la flota de mar
cuando vino de visita a Buenos Aires. Durante la Revolución de 1930, envía al presidente Irigoyen una nota firmada por todos los oficiales de la escuadra, según la cual, cito, los marinos no dispararán un solo tiro contra los soldados que siguen al general Uriburu. Fin de la cita. Es testigo, además, de cuando el vicepresidente Martínez exclama, me han traicionado, al recibir el telegrama de Uriburu que le exige su renuncia. Aparentemente estaba sobreentendido que la revolución iba a poner como presidente del país al vicepresidente, cosa que luego no ocurrió. En mayo de 1933 publica su opinión, junto con la de otros almirantes y generales, sobre la revolución de 1810 en la revista Caras y Caretas. Dice, cito, al perseverar en la tarea dentro de las severas normas del cumplimiento del deber y de la rígida disciplina, es el mejor medio de mantener aquella línea sagrada y propender a la grandeza de la patria. El 6 de junio de 1943 es designado ministro del Interior por el presidente Rawson, amigo suyo. Y el día 7, el presidente Ramírez lo nombra ministro de Relaciones Exteriores. El de ministro de Relaciones Exteriores era un cargo de máxima importancia en ese año, por estar desarrollándose la Segunda Guerra Mundial y el país bajo intensas presiones de los Estados Unidos para que la Argentina entrara en la guerra a su lado. Es muy interesante y explicativa una carta que el 29 de junio le envía Enrique Carranza, en la que le advierte que no le comentó en una entrevista que la política de Castillo había sido la de apoyar los intereses británicos porque de esa manera los manteníamos a ellos a favor de nuestra neutralidad, contrapesando así la presión de Estados Unidos en sentido opuesto, lo que terminaría en que estos últimos se instalasen con armas y bagajes a título de protección y no nos los podríamos luego sacar de encima. Esa es la carta, repito, de Carranza a Storni, pero da una idea de la atmósfera de la época. Storni era uno de los pocos militares argentinos que simpatizaba con Estados Unidos, ya que había residido allí, y uno de los pocos también que, siendo nacionalista, era además aliadófilo y no germanófilo, como era el sentimiento generalizado en el nacionalismo argentino. Prueba de esto último es la nota que dirige al almirante Leahy, a la sazón jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses, por intermedio del agregado naval argentino el 16 de ese mes. En ella le expresaba que como jefe de Estado Mayor de la Marina había preparado, cito a Storni, la fundación y organización de nuestra Escuela de Guerra Naval, aconsejando la adopción de los sistemas americanos, como también el traer profesores consultores de la Marina Americana para los trabajos iniciales durante varios años. Y le agrega, ahora como ministro de Relaciones Exteriores de mi país, mucho me complace poder cooperar intensamente en la política que tiende a afianzar más y más ese principio de cooperación. A los pocos días de iniciar su gestión, se prohibió el uso del lenguaje en código en las comunicaciones radiotelegráficas internacionales, lo que impedía, o al menos dificultaba enormemente, las comunicaciones de los representantes de los países del Eje con sus capitales. Pero contestó las notas de los gobiernos de los Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Canadá sobre que el asilo a criminales de guerra sería considerado una violación de los principios por los cuales luchaban las Naciones Unidas. Existía el rumor de que Mussolini se iba a refugiar en un país neutral. Expresaba Storni, subrayando el aspecto de castigo a los delitos comunes, y decía que para el asilo, cito, no podría declinar el ejercicio de las facultades para decidir en cada situación particular, en caso de duda, sobre la procedencia del asilo y sobre el carácter del delito que lo origina. Fin de la cita. Durante su ministerio comenzaron las negociaciones para la construcción del puente entre Plaza de los Libres y Uruguayana. Al comienzo de su gestión, la situación parecía ser favorable a una ruptura con el Eje, pero luego el Departamento de Estado no cumplió con un acuerdo sobre provisión de armamento, lo que minó la confianza en el país del norte. Hubo una cuestión con una carta en la cual Storni solicitaba la compra de armamento por parte de la Argentina bajo la ley de préstamo y arriendo, y el secretario de Estado, Cordell Hull, aprovechó esa carta para darle una muy dura respuesta negativa. Entonces, reunido el gobierno argentino, el gobierno decide publicar ambas notas con la esperanza de obtener el apoyo popular. Pero se desencadenó una crisis política que manifestó la fuerte rivalidad entre el ejército y la marina en el seno del gobierno de las Fuerzas Armadas. Esta se debía básicamente a la gravitación condicionante del Grupo de Obra de Unificación, un grupo clandestino conocido como GOU,
en las decisiones del Ejecutivo, lo que había sido denunciado por el Ministerio de Marina contra Almirante Sueiro. El 7 de agosto se reunió el organismo director del GOU y, evaluando la conducta del ministro Storni, le achacan que, cito, a pesar de las manifestaciones que hizo, subterráneamente procura crear un clima de ruptura y alienta esperanzas a los periodistas representantes de la prensa extranjera mientras pone cuidado de manifestar lo contrario a los jefes y oficiales del ejército. Fin de la cita. Estas citas son tomadas de las actas de las reuniones del organismo director del Grupo de Obras de Edificación. En consecuencia, este organismo resuelve mantener una actitud vigilante, cito, para proceder como aconsejen las circunstancias. Fin de la cita. En el acta está tachado, para accionar en caso que así lo requieran las circunstancias, violentamente. Un mes más tarde, en la reunión del 9 de septiembre, Perón, en tanto miembro de la dirección del GOU, manifiesta que la citada carta de Storni a Cordell Hull, cito, había creado una situación sumamente difícil tanto en lo internacional como en lo interno. Fin de la cita. En lo interno, evaluó particularmente el coronel que si no se tomaban medidas podrían producirse hechos luctuosos, literalmente, y dijo también, existen grupos de oficiales juramentados, es decir, su juramento de pertenencia al GOU, existen grupos de oficiales juramentados que están resueltos a asaltar la Cancillería. Se decidió en esa reunión que, cito, si para las 19 horas no había renunciado el ministro, una delegación del organismo director de GOU se constituiría en el Palacio San Martín y arrojaría del mismo al canciller Storni. Fin de la cita. También se decidió que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Gash, sería exonerado por traidor a la patria y confinado a los territorios del sur. Bien, esa fue la actuación que por supuesto terminó, bueno, no por supuesto, pero que terminó con la renuncia de Storni como ministro de Relaciones Exteriores y fue reemplazado por el general Gilbert. En suma, con estas cuatro partes de la vida de Storni, con estos cuatro aspectos, he tratado de dar un pantallazo, de dar una semblanza. Yo creo que se trató de un intelectual que supo unir a su obra en el campo de las ideas sus acciones en el campo de la vida profesional cotidiana, cuyos desafíos aceptó y superó. Y se puede decir que si Santiago perdió un maestro, la patria ganó un almirante. Muchas gracias.